Hello, Marianne. Welcome to the class. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you, Marianne? I'm fine, just fine. And you? Good. I'm doing great. Thank you for asking. How was your day? Nothing special. Just a normal day. Going through the routine, right? Sí. Nice. I'm glad to hear that, Mariel. Oh, how are you doing with the platform? ¿Cómo está la plataforma? Everything is okay. Por el momento todo está bien. Super, super. Nice. You know, right? Any problem, any situation, just let me know. Okay, thanks. You're welcome. Vamos a esperar solo un ratito para que se nos unan más compañeritos. Por lo menos que estemos unos tres para comenzar, right? Okay, está bien, teacher. Awesome, thank you. Let's see. Here we have María Consuelo. Hi, María, how are you? Hi, teacher. Fine, fine, ya mejorando. I'm glad. Oh, me alegro que ya vaya mejorando. What about the platform? ¿Cómo vamos en la plataforma, María? Ya voy por el cuarto, pero tengo un problemita en el número cuatro, teacher, en el último ítem. Oh, ahorita mismo lo vemos. No worries. Okay. Okay. Mientras se conectan nuestros compañeros, nosotros podemos comenzar a checar eso. Hello, Ingrid. Welcome to the class. Hello. How are you? How was your day? Good. I'm glad. Nice. Nice. A good way to start the week. Una buena manera de iniciar la semana, ¿verdad? Todos vamos bien so far. Hasta ahora, todos vamos bien. Vamos a ver. Exactamente el 4.4. 4.4. Perfect. Ahorita lo vamos a ver. For example, 4.4, knowledge check. Perfect. De casualidad, vamos a ver, voy bajando. El último. El último, perfecto, vamos a ver el último. I just walk to the mall and shop. Ah, de casualidad, ¿ha estado escribiendo el verbo de esta manera? Exacto. Perfecto, no hay problema. Mire, aquí hay una situación. Cuando tenemos shop, se da cuenta que es una palabra que prácticamente es una sílaba, ¿verdad? Chop. Pero cuando le agregamos CD, le vamos a agregar otra P. Chop. De esta manera. Igual cuando tenemos chopping, vamos a agregar doble P y le vamos a agregar ING. Pero en este caso, como no estamos haciendo eso, ¿verdad? Vamos a agregarle ET. Vamos a probar con esto. Sí, ya me resultó. ¡Woohoo! There it goes. Perfect. Perfecto. Gracias, thanks. You're welcome. Ya de esa manera, miren, ya tenemos, prácticamente creo que ya terminó el primer ejercicio, ¿verdad? Sí. Súper, 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 súper. Excelente. Ya podemos seguir with the next exercise. No sean como la teacher. Miren cuántos he dejado yo aquí. Sin terminar. Así que no, todos lo vamos a iniciar. Tienen que ser mejor que como lo tengo acá. Ok, let's see. Here we have more people who is joining us. Hello, good evening to everybody. Welcome to the class. Hello, José Luis. Good evening, Roberto. Hi, Sara. ¿Cómo estamos? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Hi, Sara. How are you doing? ¿Cómo está? I'm fine. Thank you, teacher. And you? Good. I'm doing great. Thank you for the question. Thank you. Thank you.
Me alegra que todos vayamos bien. It's a, as I was talking to Ingrid and Maria, it's a good way to start the week. Es una buena manera de iniciar la semana. Todos estamos bien. I'm glad. Vamos a ver, here we have Roberto. Hello, good evening, Roberto. Hello, teacher. Hello, how are you? ¿Cómo está? Fine, thank you. Nice, good to know it. Muy bien, me alegra saberlo. Súper, súper. También tenemos a Adriana. Hello, Adriana, how was your day? A ver, creo que se está uniendo. Good evening, teacher. Evening, Adriana. How are you? Very good. Nice. Super. How was your day? Was it good? ¿Cómo estuvo su día? ¿Estuvo bien? Yes. Nice. Cool. Nice. Excelente. Y qué buena manera de cerrarlo con más conocimiento, ¿verdad? Vamos a seguir practicando nuestro inglés. That's very, very important. Entonces, guys, ya como veo que ya estamos varios por acá. 10 participants. Wow. Thank you for being on time. Sí, apenas son las 8:05. Perfecto. Thank you, guys. Okay, let's get started. Today is Tuesday, right? Sería Tuesday, February 1st. Recordemos que el mes siempre va primero. Entonces, ¿de qué? ¿De qué año? ¿Cómo sería el año, guys? Aquí se los voy a poner para que recordemos. ¿Cómo sería el año? ¿Quién me dice en qué año estamos? ¿Sí? 2022. Great, thank you. Yep, 2022, exactly. Ahí está, Tuesday, February 1st, 2022. Ya sabemos que hoy sería primero de febrero. Qué rápido, ya se nos fue enero y ya vamos en nuestra class number 10. Wow, qué rápido pasan las cosas. Okay, guys. Yesterday we were talking about places in town, ¿verdad? Estuvimos hablando de los lugares de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra colonia, y que prácticamente los solemos utilizar algunos todos los días, ¿verdad? ¿Qué más tenemos acá? Aquí también tenemos más places. Estuvimos compartiendo, estuvimos hablando también about ATM, ¿verdad? Estuvimos hablando de qué es lo que significaba, de sus siglas. A ver, ¿alguien recuerda cuáles eran las siglas para ATM? Si no, no hay problema. ¿Me lo pueden decir por acá, por el chat? Si no me lo quieren decir por su micrófono, entonces you can write it on the chat. Automatic Teller Machine, creo que era. Super, José Luis estuvo, pero súper, súper abusado el día de ayer. Thank you, José Luis. Sí, Automatic Teller Machine o máquina de cajero automático, imagínense, para retirar dinero. ¿Qué más estuvimos hablando? About the market, department store, bookstore, bank, de todo, ¿verdad? Esto ya lo conocemos más o menos. Pues lo que íbamos a hacer el día de ayer era practicar, ¿verdad? Sobre nada más compartir los lugares que solemos visitar a menudo. Pero en lugar de eso vamos a pasar a este roleplay porque yo creo que lo importante acá es de que practiquemos. I want to hear you guys. Yo quiero que hablen y yo los quiero escuchar. Así que para eso vamos a estar haciendo un roleplay guiado, ¿verdad? En donde vamos a tener Student A and Student B.
What is this about? Ok, vamos a ver. Uno, student A va a comenzar a hacer preguntas. It's about to ask questions. And student B va a dar opciones. He's going to give options. Ok. For example, vamos a ver qué me va a ayudar today. Voy a necesitar que me ayude, for example, let's see, JC, are you there? Yes, teacher. Super duper. Okay, JC. I'm ready. Oh, ready? Awesome. Perfect. Entonces, en ese caso, you are going to be student B. You are going to be student B. Entonces, y yo seré student I, ¿está bien? Yes. Ok, súper. Entonces, yo le voy a hacer preguntas y usted va a leer la respuesta, ¿verdad? Que sería esta de acá. ¿Ok? Ok. Ok, listo. Somos listos. Comenzamos. Where can I get gas for my car? You can get some gas in the gas station. Súper, súper, súper bien. Excelente. Seguimos con la siguiente pregunta. Where can I eat some Mexican food? You can eat some tacos in a Mexican restaurant. Excellent, JC. Muy bien. Next question. Where can I buy a new suit? You can buy a new suit in a clothing store. Super duper. And the last one. Where can I buy things for my kitchen? You can buy some things for your kitchen in a department store. Bravo, JC. Excelente pronunciación. Muy bien leído. Thank you very much. Thank you. Muy bien. You're welcome. Thank you, thank you. Thank you, me ayudó, muy bien. Entonces, guys, ya vimos cómo lo tenemos que hacer exactamente así como les acabamos de ver la demostración con JC. Es de student A, le pregunta a student B, and student B replies, o sea, responde, ¿verdad? ¿Dónde puedo encontrar las cosas? Por ejemplo, si ustedes quieren hacerlo ahí como a little bit spicy, quieren darle sabor, en lugar de decir in the gas station, ustedes pueden decir un lugar donde sepan que pueden encontrar gasolina y se lo pueden decir a sus compañeros, ¿verdad? Por ejemplo, un lugar que esté cerca de sus lugares de trabajo. What about Mexican food? Tal vez ustedes conocen un restaurante de comida mexicana y ustedes pueden decir, no, pues yo conozco este restaurante que es muy bueno y así posiblemente sus compañeros van a querer ir a ese restaurante. Pero la idea es de que lo hagamos así, entretenido, platicando. Si no, nos quedamos con estas respuestas, pero la idea es to speak. Vamos a tratar de hablar. Así que para esto vamos a tener poquito tiempo, no más de 5 minutos, porque si ven, esto es too short, es muy poquito. Pero me gustaría saber, do we have new vocabulary? ¿Tenemos nuevo vocabulario acá? Or questions about the activity? A ver. ¿Será una pausa dramática? Ok, guys. Lo tomaré como buena señal, porque sí. Creo que lo llevamos súper bien. Entonces nos vamos a ir a breakout rooms for about 5 minutes. Esto, si quieren, tomen el screenshot ahorita, pero de todas maneras se los estaré mandando al grupo de WhatsApp por si lo necesitan. Así que, de todas maneras, ahorita tómenle si quieren. O si no, pues no worries. A ver. Veo que estamos bien. Súper. Ok, guys. Los veré por allá. Cualquier problema, cualquier pregunta, please let me know. Porque para eso estoy, guys. Así que I'll see you there. In 3, 2, 1. Now, click on join. Vamos. Vamos a practicar, guys. Eso, ahí vamos. Súper, ya nos comenzamos a unir.
A ver, a ver. Eso, Ingrid. Eso, súper bien. Vamos a compartir esto. Y ahora sí. Y luego. This meeting is being recorded. Ok. Roberto, Student, Ok. Where can I, get us for my car. You can get some gas in the Puma station. No, no sé si se podría decir así. Where can I eat some Mexican food. Okay. Where can I buy things for my kitchen? You can buy some things for your kitchen in a department store. Okay. Well, okay. Bye. Ahora, ¿quién pregunta? Y vamos así una a una, alternando. Le voy a preguntar, voy a comenzar a preguntar. Ok. Where can I get gas for my car? You can get some gas in the gas station. Where can I get some Mexican food? You can eat some tacos in a Mexican restaurant. Where can I buy new suit? You can buy a new suit in a clothing store. Where can I buy things for my kitchen? You can buy some things for your kitchen in a department store. Okay. Yes. Bye. Hoy pregunta. Ajá. For my kitchen. Kitchen. Okay. You can buy some things for your kitchen in a department store. Okay. Okay. ¿Quieren entre ustedes dos? Okay. Sofía. Sí. Okay, okay. Bueno. Okay. Student B. Okay. Sofía, student B. Yes. Okay. Entonces. Ingrid, student A. Okay. Okay. Where can, perdón. Where can I hit gas for my car? Where can I? Okay. You can get some gas in the gas station. Okay, where can I hit some Mexican food?
Okay. You can eat some tacos in a Mexican restaurant. Where can I afford a new suit? You can buy a new suit in the clothing store. Okay. Where can I put things for my kitchen? You can buy some things for your kitchen in a department store. Ok. Con respecto a lo que significa en español, lo comprenden. No hay problema. For my kitchen. You can buy something for your kitchen in the department store. Very good. Very good. Okay, thank you. Intento. Vamos, le pregunto yo al compañero. Pero deberíamos de usar, por ejemplo, la teacher dijo que usáramos, por ejemplo, podemos decir tacos, podemos decir. Can I buy a new suit? You can buy a new suit in a clothing store. Where can I buy things for my kitchen? You can buy some things for your kitchen in a department store. Okay. Si quieres, intercambiamos otra vez. Okay. ¿Alguien no ha sido B todavía? Usted sí ya fue B, ¿verdad? Sí, yo ya fui. Ok. Bueno, démosle de nuevo entonces, si quieren. Le pregunto yo, que nos pregunte. Sí. O pregunta. O Vero. Nos turnamos una y una, y que Vero nos pregunte. Ah, ok. Ok, uh-huh. De acuerdo. Yo soy estudiante A entonces. Sí. Bye. Where can I get gas for my car? You can get some gas in the gas station. Where can I eat some Mexican food? You can eat some tacos in a Mexican restaurant. Where can I buy a new suit? You can buy a new suit in a clothing store. Where can I buy a thing for my kitchen? You can buy some things for your kitchen in a department store. Okay. Okay. No, nos intercambiamos otra vez para practicar. ¿Otra vez las tres? Bye. Si quieres. Ahora, ¿quién es estudiante A? Hello, welcome back. Hi. Ahí la vi y yo ahí andaba de sorpresa. ¿A dónde, Fátima? Ahí andaba en los grupos. Yo oí cuando entró y cuando salió. No, me atraparon. You got me. Sí, sigilosamente. Sigilosamente, ¿no? Ese recording process, no era yo. Parecía, pero no era yo. Pero sí, guys, vamos a ver. Creo que ya estamos todos de nuevo y yes, welcome back. Ok, chicos, sí. Así como me estaba contando Fátima, es cierto, los rumores son ciertos. Sí, estuve exactamente en todos los grupos, así que los escuché a todos. Me gustó bastante, bueno, observaciones.
Me gustó bastante que se estuvieron turnando. Por ejemplo, vi que estuvieron preguntando de casualidad, ¿alguien no ha sido student B? Eso es bueno porque estuvieron como en los dos papeles todos los miembros del equipo. Así que súper bien ahí. Vi que también unos estaban ofreciendo su ayuda para ver si los demás entendían exactamente todo lo que se estaba diciendo. Muy bien, guys. En serio, se merecen todo. Pero sí, súper bien. Estuve viendo de que hicimos muy bien esta actividad. Questions, tenemos preguntas sobre alguna pronunciación, alguna palabra nueva. This is the right moment. Este es el momento preciso. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, va, estaba fácil. What about suit? ¿Quién me dice what does suit mean? ¿Qué significa en español? ¿Qué me dicen, guys? ¿Qué significa suit? Suéter. A ver, Gustavo, can you repeat that, please? Suéter. Muy cerca. Wow. Traje. Es un traje. That's traje. Right. It's a traje. Sí, it's a suit. Muy bien. Un traje, ya sabemos, su chaqueta, saco y su parte de abajo de vestir, ¿verdad? Súper bien. Gracias, chicos. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más? Kitchen, cocina, right? Food, comida. What else? Gas de gasolina, ¿verdad? Ah, pues sí. Sí, estamos bien. Estamos listos para pasar a la siguiente parte. What's next part about? ¿Qué es esto? ¿De qué trata? Vamos a estar hablando about compound nouns. ¿Cómo pronunciar los nombres compuestos? Esto no lo vamos a ver, pero se los voy a enseñar. Ustedes, si se fijan, aquí estamos en la sección 3, porque todavía estamos en la sección 3. About pronunciation, about compound nouns. ¿Qué es lo que estuvieron viendo? Estuvieron viendo cómo pronunciarlos, más que todo, qué es un noun, por qué son compound nouns, etcétera, ¿verdad? Esto lo recuerdan, espero que sí. Bueno, fue apenas la semana pasada, así que estoy segura que sí. Entonces, let me see. Oh, por acá, listo. Ok, entonces al final estuve viendo y antes de que tengamos preguntas, o creo que, bueno, esto ya lo hicimos, pero me gustaría que si necesitamos completar esto, pues lo podamos hacer. Según acá al final, si se dan cuenta, acá. Nos dicen, nos piden que si nos podemos grabar usando el sitio web vocaroo.com, entonces podemos hacer la actividad y todo eso, y subir el enlace con la grabación justo acá, ¿verdad? Entonces, más que todo esto, la idea es que graben su voz. Entonces, que graben su voz pronunciando lo que tenemos acá, así de esta manera trabajamos nuestro speaking, ¿verdad? Entonces, trabajamos la pronunciation y lo podemos subir. Miren, aquí es un mensaje de voz, simple y sencillamente. Pero en el caso de que no lo podamos hacer, guys, porque también tenemos que ver que a veces nuestro equipo no soporta ciertos programas, pasan cosas. En el caso que no lo podamos hacer, podemos escribir algo que recordemos del video. Yo les recomendaría que traten de hacerlo primero y en un dado caso no se pueda, entonces escribimos algo para no dejar la actividad en blanco, ¿verdad? En un dado caso que, por ejemplo, la sección 3 no nos salga al 100% y necesitemos hacer esto, pues podemos hacerlo, podemos ir al sitio web que nos lo están dando acá, grabarnos y publicar el link aquí. Si no se puede, escribimos algo que haya sido impactante para nosotros del video. ¿Is everything clear? ¿Está claro? Yes, teacher. It's clear. Thank you, JC. Súper, súper bien. Ok, entonces eso nos lleva a la siguiente parte. Listo. Compound nouns. Ok, para comenzar,
sabiendo qué son compound nouns. Esto lo hemos visto bastante en muchos términos que los utilizamos, pero más sin embargo no sabemos que son nombres compuestos. Los hemos utilizado separados, los hemos utilizado juntos, pero no sabemos que son nombres compuestos. ¿Qué es un nombre compuesto? What is a compound noun? Sabemos que un compound noun is a single noun made up of two or more words. ¿Qué dice? Que un nombre compuesto es una palabra que está hecha de dos o más palabras. ¿Qué significa eso? Que podemos incluso tener tres palabras en este compound noun. ¿Como cuál? Miren, aquí tenemos un example. Merry-go-round. Merry-go-round. ¿Qué es este merry-go-round? ¿Alguien que sepa? Si no, aquí lo vamos a estar hablando porque incluso para mí era nuevo. I have to say it. Merry-go-round. ¿Qué será? ¿Les cuento? Para mí fue una sorpresa, créanme. Ok, I will tell you. Un merry-go-round es un carrusel. ¿Podrían creer eso ustedes? No. Yo tampoco. Yo tampoco. Si tratamos de ver prácticamente qué significa cada palabra, that doesn't make sense. Pero, ni modo, así pues los idiomas no tienen que tener sentido, sino que tienen que ser posibles para la comunicación, ¿no? Así que ahí está, merry-go-round. ¿Qué podría significar? Podemos comenzar con merry, que viene siendo como feliz, alegre. ¿Qué más? Go-round, como va alrededor. ¿Feliz alrededor? That doesn't make sense. Pero significa carrusel. Por si alguna vez les dicen, ok, let's go to the merry-go-round. No nos vamos a quedar sorprendidos, ¿no? Sabemos ahora que es un carrusel, ¿verdad? Como esos carruseles que tienen como, que llegan en las ferias, que tienen como sus caballitos y todo eso. That's a merry-go-round. Pero la finalidad... Teacher, y esa palabra no es, teacher... Sí. Una pregunta, ¿y esa palabra de carrusel que no es en inglés? O sea, generalmente uno las conoce como ruedas de caballitos, pero carrusel, no es una palabra que se deriva de en el inglés. ¿Cómo así? Ahí explíqueme. Ajá. Porque yo tenía entendido que carrusel era como una palabra que venía del inglés. De hecho, sí, está como su contraparte, ¿verdad? Que también se escribe y se dice exactamente como carrusel. Pero uh-huh. También está el merry-go-round, que también es exactamente lo mismo, ¿sí? También me sorprendí. Sí, así que lo podemos llegar a escuchar de las dos maneras. Ya sabemos que ambos idiomas son muy vastos y tienen como bastantes significados y todo eso. Así que por cualquier cosa, ahí ya lo sabemos. Prácticamente es como esto, como en las películas españolas que también le dicen tío vivo. Ya lo han escuchado, ¿verdad? Que es igual, prácticamente es un carrusel, pero pues le llaman diferente. Igual, imagínense en español, alguien está aprendiendo español y le dicen no, pero también sabemos que en español es carrusel, ¿verdad? Pero ellos dicen, sí, está carrusel, pero también está tío vivo. Los idiomas nos sorprenden, ¿verdad? Así que sí, por eso es bueno tener un vocabulario amplio, pero me alegra Sofía que usted ya tiene esto, como ya lo maneja como carrusel, y lo maneja también como merry-go-round. Ok. Súper. Entonces sí, yo nunca lo hubiera pensado este merry-go-round, que también significa carrusel. Qué cosas, ¿no? Entonces, como ya vemos, un compound noun puede ser compuesto por dos palabras o incluso tres palabras. Las tenemos juntitas ahí. Pero estos compound nouns no todos se ven iguales. What does it mean?
Por ejemplo, tenemos compound nouns que tienen spaces, tienen un espacio entre las dos palabras. Las vemos prácticamente, si se dan cuenta, es una palabra que está dividida en dos, como por ejemplo ice cream. Ya la hemos utilizado varias veces. Pero si nos damos cuenta, si usamos solamente ice, significa hielo. Si usamos cream, significa crema, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver con ice cream, pero utilizamos ice cream cuando nos referimos a helado. Un compound noun que tiene un significado completamente diferente. What else? Swimming pool. Swimming, de nadar, y pool, de piscina. Another compound noun. What about this? Bus stop. Bus stop. ¿Qué significa? Parada de bus, ¿verdad? En casita también los podemos ir pronunciando, just in case we want to practice our pronunciation. What else do we have here? Living room. Living room. Esta B, recordemos que esta B la vamos a pronunciar así, ¿no? Así no. Living room. Living room. Una sala de estar, ¿verdad? Ahí está, ya comenzamos con esta parte de acá. Bueno, no, esto también lo vamos a borrar. ¡Listo! Ok, entonces como vemos, aquí tenemos with spaces, con un espacio entre ellos. También tenemos compound nouns without spaces. ¿Qué significa? No tiene espacios, ¿verdad? Así de sencillo. No hay espacios en los dos significados. For example, classmate. Otra vez, classmate. Vemos que class es clase, ¿verdad? Como una clase como tenemos ahorita. Mate puede ser como nuestro amigo, nuestro compañero, mate. Lo juntamos y ahora es compañero de clase, classmate. Listo, tenemos una palabra nueva. What about the next one? Greenhouse. Greenhouse. Después me lo van a estar ahí pronunciando ustedes, así que pronunciamos en casita. Greenhouse. ¿Qué significa un greenhouse? Oh, no, es que, teacher, miss, esto es casa verde. No, guys, no es casa verde. Me gustaría decir que es casa verde, pero yo sé que ustedes, como yo, sabemos que no es casa verde. Aquí es una trampa. ¿Qué es esto? Greenhouse. No me lo van a creer, pero es un invernadero. Aquí se los voy a escribir. Pam, 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 pam. Invernadero. Un invernadero. Greenhouse. Tiene sentido. This makes sense. Porque pues, invernadero, donde tenemos plantas, a greenhouse. What else? Pero las situaciones que quiero que vean. Verde y casa. Greenhouse, casa greenhouse. Verde. Sí, a mí sí me dicen, no, pues, let's go to the greenhouse. Y yo, ¿dónde está la casa verde? Me engañaron. Pero no, quieren decir invernadero. Entonces, vemos que verde y casa al unirse hacen una palabra nueva con un significado inesperado. Así que eso es lo bonito de los idiomas. What else? Grasshopper. Grasshopper. ¿Qué es un grasshopper? Sé que grass es de como césped, ¿verdad? Pasto. Eso sí, ya lo sabemos. Grass como césped, todo eso, ¿verdad? Listo. Pero luego tenemos hopper, una palabra nueva. Hopper. A ver, a ver. ¿Alguien sabe qué significa hopper? ¿Verdad que es un animalito? Pero no me, ¿o no? Sí, 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 pero no me acuerdo. Sofía sí, sabe, Sofía sabe. Mira. Es una esperanza. Eso. Un saltamontes lo tiene. Saltamontes, ¿sí? Correcto. Súper bien, súper bien. Mire, cuando si se ponen a buscar sobre hopper, bueno, aparece que prácticamente es una tolva.
así. Se los voy a escribir just in case you want to do your own research. Tolva. No pude encontrar como otros sinónimos que nos puedan decir como qué es, pero más que todo es como algo de agricultura o algo así. Entonces, por si lo queremos buscar. Hopper, bueno, sí sería acá abajo. Hopper viene significando tolva, pero prácticamente grass, que sería césped, y hopper, que es tolva, al unirlos, hacen lo que ustedes me estaban diciendo, ¿sí? Es un saltamontes, no lo podía creer. Un saltamontes grasshopper. En casita, grasshopper. Súper grasshopper. Muy bien, guys. Ahora, lo que yo les quería decir también es que cuando pronunciamos, tratemos, a veces yo no lo hago para que tengamos como la buena o la correcta pronunciación de los dos nombres que estamos pronunciando. Pero más que todo, cuando los pronunciemos, si podemos, démosle más importancia al primer noun. For example, ice cream. Ice cream. ¿Qué se escucha primero o qué se escucha mejor? Ice, ¿verdad? Entonces, esto fue algo que también nos lo dijeron en el video, right? Que siempre darle énfasis al primer noun en la pronunciación. Living room. ¿Ven eso? Ice cream. Swimming pool. Bus stop. ¿Ven eso? Prácticamente le damos prioridad o le damos más énfasis o como que ponemos ese acento en la primera palabra. Un tip, si lo queremos utilizar. Pero ahorita, we're learning. Podemos decirlo de la manera que se nos adecue, pero también tenemos que saber que en un dado caso que necesitemos utilizarlo, tenemos que pronunciarlo correctamente. What's the next word? Tenemos lifespan. Aquí sí está como difícil, ¿verdad? Lifespan. Tenemos que pronunciar poquito esa palabra. Si no la queremos hacer así, digamos lifespan. Lifespan. Súper, muy bien. Ahora, life, ya lo conocemos, es de vida, ¿verdad? Es de la vida. Life. Pero span es como un lapso, es como un periodo. Span. Vida útil. Un periodo. Gustavo, creo vida que... Vida útil. A ver, ¿qué dice Gustavo? Vida útil. Gustavo, got it. Sí, muy bien, Gustavo. Prácticamente... Lifespan lo podemos encontrar cuando se menciona, ¿cómo es que se llama esto? La esperanza de vida. For example, podemos ver que la esperanza de vida en El Salvador está como alrededor de los 80, 81 años. Esperanza de vida, lo que se espera que sería la vida útil, por ejemplo, de un ser humano. También puede ser de una utilidad, de una cosa. Lifespan. Ahí está. Así que ¿Sí, Gustavo? ¿Se puede utilizar para el vencimiento de algún producto también? Fíjese que a mí me aparece específicamente como esperanza de vida. Prácticamente es como lo que nosotros esperamos que tenga de vida un ser humano, pero no lo he visto como de una utilidad de ese objeto, como verlo en un artículo o algo por el estilo, pero trataré, si lo llego a ver, se lo voy a hacer saber, porque sí es una muy buena pregunta, Gustavo. En caso de, por ejemplo, equipos electrónicos, contablemente le ponen cierto tiempo como de depreciación, que vendría siendo la vida útil de ese artículo. Sí, muy bien dicho. ¿De casualidad ha visto que han puesto algo así como lifespan o no? Porque usted rapidito captó que era eso. No, lo digo en los artículos porque también se puede determinar por cierto tiempo que puede ser
Entonces las computadoras, como dices, quedan desfasadas en cierto tiempo. Sí, sí. Vamos a buscar eso de esperanza, bueno, de vida útil para los objetos, para que ya podamos ver si es lifespan o sería otro término, por si algún día, nunca sabemos, we never know, posiblemente un día encontremos el otro término y no sepamos qué significa, y así de esa manera estamos informados. Muy, muy, muy buena pregunta, Gustavo. Así, aquí ya lo anoté, esto lo vamos a ver as soon as possible. Listo. What's the another option? What's an extra option in which we can find compound nouns? ¿Cuál sería la opción extra en donde podríamos encontrar nombres compuestos? En esta ocasión encontramos los nombres compuestos with hyphens. ¿Qué es un hyphens? Es un guión. Hyphens es un guión. Eso nos ayuda a que las palabras se unan y de esa manera sabemos qué es a compound noun. Entonces, for example, mother-in-law. Yo lo leo y yo digo mamá en ley. ¿Verdad? Es una mamá en ley. No es eso, ¿verdad, guys? ¿Quién me dice qué es esto? Mother-in-law. Una suegra. Una suegra. Thank you, Sara. Sí, una suegra. Mother-in-law. No tiene nada que ver. ¿Se dan cuenta? Prácticamente dice mamá, pues en términos legales. Pero es una suegra. También así tenemos... Lo que pasa es que mándalo, sí, mándalo hierro. ¿Qué decía, Gustavo? Manda a los hijos y a los yernos. Bueno, puede ser. We never know. Pero sí, mother-in-law. También tenemos father-in-law, sister-in-law. ¿Qué más? Brother-in-law, cuñado, cuñada. Ahí lo tenemos. Nos ayuda bastante, la verdad, porque no tenemos que memorizar una palabra nueva para mencionar a la familia política. Así que ayuda. What else do we have? Dry cleaning. Dry cleaning. Lavado en seco. Dry cleaning, ¿verdad? Dry, de seco. Cleaning, de limpieza. Lavado en seco. ¿Qué más tenemos? Self-confidence. Self-confidence. ¿Qué sería esto? Self, lo utilizamos cuando estamos hablando de nosotros mismos, ¿verdad? Eso sí ya lo sabemos. ¿Verdad? Y confidence es confianza. Cuando los unimos ya nos está diciendo autoconfianza. Y aquí ya el famoso merry-go-round, ¿verdad? Esto ya lo conocemos. El carrusel. Ahí está. Ok, guys, do we have questions about this? ¿Tenemos preguntas sobre esto? ¿Será? Teacher. A ver, cuénteme. En mother-in-law solo se cambia father-in-law, brother, sister. Yep, exactly. Sí, y de esa manera, imagínense, Sofía. A mí siento de que esto me ha ayudado bastante porque digo, qué fácil es el inglés a veces. No tengo que aprender suegra, suegro, cuñado, cuñada, yerno, nuera, imagínense cuántos términos no tenemos solo en español. Pero en inglés solo no sabemos la familia nuclear, mother, father, sister, brother, son, daughter, y ya. Y solo le agregamos in law y ya prácticamente ahí tenemos toda la familia política. Cuando le agregamos in law, ahí ya nos está diciendo que es familia política. Entonces, solo le agregamos mother, father, así como usted dice, y listo. Ok. Ok, super. Thank you. You're welcome. Any other question? ¿Tenemos otra pregunta? Teacher, así como abuelo, abuela, grandfather, grandmother. Sí, sí, en un dado caso, imagínense, están los abuelos todavía vivos. En ese caso, pues ya se les trata de esa manera porque in-law abarca toda la familia política. Ayuda bastante. La verdad que ayuda bastante.
Y aquí tenemos... Teacher y bisabuela, ¿cómo se dice? ¿O siempre es grandmother? Bisabuela sería great grandmother. Great, great grandmother. Sí. Bisabuela. Great grandmother. Y ya cuando queremos decir ya tatarabuela, solo le vamos agregando great great grandmother. Ah, ok. Sí. Imagínense. Fácil, ¿sí o no? Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Miren, se los voy a escribir por acá, just in case you wanna know. Miren, great. Este great lo hemos utilizado, ¿sí o no? Great. De, oh, how are you? Great, I'm doing great. Great, es el mismo. Por si no lo sabíamos, ¿sí? Y ya, great grandmother. Bisabuela. Ahí está, si lo queremos anotar, ahí está. Y ya le queremos ir agregando más. Ok, me dicen, no, es que yo quiero decirle tatarabuela. Perfecto, miren, solo le agregamos el otro. Great. ¿Ven esto? Tiene el hyphen, tiene el guioncito. Great, great grandmother. Tatarabuela. ¿Le quieren seguir agregando? Le vamos a seguir agregando el great. Pero imagínense, no hay complicaciones, ¿verdad? Easy peasy. Listo, guys. Súper. Entonces, en este caso, ya lo conocemos, hemos visto. Los iba a poner a que me ayudaran a leer. Pero han estado haciendo preguntas, así que súper bien. Ok. Esto, veamos, this is a conversation about, is it far from here? ¿Está lejos de aquí? Solo vamos a ver un poquito de la conversación, porque quiero que veamos la otra parte en donde estamos dando direcciones. Esto también nos va a ayudar a dar direcciones. Primero, lo voy a leer yo, les digo de qué se trata, traducción y todo, y luego me van a ayudar a ustedes a hacer un ejemplo. Voy a elegir dos de ustedes y me van a ayudar a hacer el ejemplo. Súper quick. Así que todos tenemos que estar haciendo, repasando pronunciación y viendo qué significa cada cosita, porque posiblemente nos toque. Listo. Comenzamos con un turista y una mujer. A tourist and a woman, ¿verdad? ¿Qué le dice el tourist? Excuse me, ma'am. De ahí le está diciendo, discúlpeme, madame. ¿Verdad? Este ma'am es como ya muy polite, muy respetuoso. Excuse me, discúlpeme, ¿verdad? Ma'am, can you help me? ¿Me puede ayudar? How do you get to Saint? Cuando tenemos este Saint, es como cuando hablamos de ¿qué? De San Salvador. Ese San, este prácticamente sería así como St. Patrick's Cathedral. St. Patrick's, el San Patricio. En español sería eso. San Patricio. Entonces, how do I get to St. Patrick's Cathedral? Cathedral. What else do we have here? Woman says, just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. ¿Qué dice the tourist? Is it near Rockefeller Center? And she says, yes, it's right across from Rockefeller Center. Pueden decir Rockefeller Center, y también pueden decir Rockefeller Center. Se escucha de las dos maneras. ¿Qué más tenemos aquí? The tourist says, thank you, and where is the Empire State Building? Empire State Building, el edificio, gracias. ¿Y dónde está el edificio de el Empire State? ¿Verdad? Esto ya lo hemos escuchado en películas, en reportajes, etc. Is it far from here? ¿Está lejos de aquí? Is it far from here? And she says, it's right behind you. Está justo detrás de ti. Just turn around and look up. ¿Qué le dijo? Solo date la vuelta, turn around and look up. Mira para arriba. Y ahí estaba, ¿qué? El Empire State.
Entonces de aquí tenía que ir a St. Patrick's Cathedral. Listo, guys. ¿Estamos listos? Do we have questions hasta aquí? ¿O estamos listos para decirlo? ¿Será? Creo que sí. Ok, perfecto. En ese caso, let's see. Ana Ivania, are you there? A ver. Don't be shy. Vamos a ver. Yes, teacher. Oh, aquí yes, estaba. Teacher. Ay, casi la juzgo, Ana. No. My apologies. No. Okay. Y vamos a ver el Ronald. Ronald, are you there? Yes. Super duper. Entonces, okay. Ronald, you are going to be the tourist. Okay. Y Ana Ivania is going to be the woman, right? Yes. Okay. Okay, iniciamos con usted, Ronald. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get so to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Good job, guys. Muy bien dicho. Ya ve, me alegra. Sí, prestamos atención. Pronunciamos todo súper bien. Thank you. Muy bien hecho. Ay, ya ve. No, ya saben. Estoy súper proud. Estoy muy, muy, muy orgullosa. Listo, guys. En estos últimos minutitos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar viendo cómo dar direcciones. Por eso es que vimos esta conversación, ¿verdad? Por ejemplo, si recordamos el significado de la conversación, este turista, nuestro turista, está perdido y no sabe cómo llegar a la Catedral de San Patricio, ¿verdad? Viene la amable señora, la amable mujer, y le dijo, no, es que justamente tienes atrás al Empire State y necesitas ir a la Catedral de San Patricio. ¿Qué pasaría si nosotros estamos perdidos en otro lugar y no sabemos cómo preguntar por ese lugar en específico? Ay, 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 no queremos pasar por eso, ¿verdad? Así que por eso el día de hoy vamos a estar viendo cómo dar direcciones. For example, here we have, where's the restaurant? ¿Dónde está el restaurante? Aquí tenemos cuatro diálogos, mini diálogos chiquititos. Se les voy a decir y vamos a ver pronunciación y luego ustedes lo van a hacer ya en estos últimos minutitos. For example, here we have situation number one. Esta sería situación número uno, ¿verdad? Aquí, just right here. Let's see, here we have a restaurant and a bank. ¿Qué dice number A? Where's the restaurant? ¿Dónde está el restaurante? ¿Qué le dice letter B? It's next to the bank. Está justo al lado, prácticamente, del banco. Just like that. Next to. Vamos a estar utilizando estas prepositions of place. ¿Qué más tenemos acá? The library, the school, and the park. Number A says, where's the school? ¿Dónde está la escuela? ¿Ven a dónde está la escuela? Just right here. Le dicen letter B. It's between, between, está en medio, ¿verdad? Está entre the library
Here is the library and the park. Está entre o está en medio de la librería y del parque. Easy peasy, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Where is the supermarket? ¿Dónde está el supermercado? ¿Qué le dice la letter B? It's across from the movie theater. Les puse esto acá porque por poner el movie theater tapé. It's across from the movie theater. Ahí está. Where is the supermarket? Across. ¿Qué significa? Que es cruzando la calle. Across. And the last one. Where's the post office? Eso ya lo vimos ayer, right? ¿Dónde está la oficina postal? Letter B says, it's around the corner from the hospital. ¿Está qué? Al otro lado, prácticamente around the corner. Prácticamente al otro lado de la esquina. The corner es la esquina. Around the corner, rodeando la esquina del hospital. Do we have questions about this, guys? ¿Tenemos preguntas sobre esto? ¿Será? Ok, super. Chan, 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 chan. This is the perfect moment. Necesito, aquí tengo a Sara y a Sofía, justamente enfrente. Ok. Sara, you are letter A, and Sofía, you are letter B. ¿Creen que podemos? Ok. Ok, yeah, teacher. Ok, yeah. Comencemos. Where's the restaurant? Uh-huh. It's next to the bank. Okay. Wow, super bien. Thank you. Thank you, thank you. Muy bien. Ahora seguimos con Verónica. Verónica Guadalupe, are you there? Yes, teacher. Super. Y Emily, ¿está también ahí? Yes, teacher. Ok, Verónica, your letter A. Emily, your letter B. Okay. Okay. Where the school? It's between the library and the park. Super duper. Muy bien dicho. Then next one. Here we have Mariel and Ingrid. ¿Están ahí? Yes, teacher. Super duper. Sí, aquí están. Perfecto. Mariel, your letter A. And Ingrid, your letter B. ¿Creen que podemos? Yes. Yes. Okay, go ahead, Maria. You start. Okay. Where is the supermarket? It's across from the movie. No veo lo otro, lo siento. Oh, es movie theater. Okay, movie theater. Excellent. Thank you. Muy bien dicho. Y cerramos con Adriana y Roberto. ¿Están ahí? Yes. Ok, super. Entonces, Roberto, usted es letter A, en Adriana, you are letter B. ¿Comienza usted, Roberto? Where's the boss office? Super, thank you. Go ahead. It's around the corner from the hospital. Super bien, Adriana. Muy bien. Okay, todos lo hicieron excelente, guys. Super, super duper. Ahora, I would like to know if we have questions about the topic. ¿Tenemos preguntas sobre el tema? ¿Será? Would it be? Okay, en ese caso, guys, les cuento que ya se nos cumplió la hora. A mí se me fue volando. But I will see you the next Wednesday. So it's gonna be tomorrow. Va a ser mañana miércoles. Así que por ahora, for today, have a good night. Good night, teacher. Bye. Good night, teacher. Bye. Bye. Night, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye.